de esperanza y amor que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser para llegar al Señor y a la santificación. Dale vitaminas a tu ser de esperanza y amor que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser para llegar al Señor y a la santificación. Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Estoy aquí para empezar las vitaminas para el alma en este día, en este viernes 3 de septiembre. Si ven por las diferentes actividades que tengo, pues tengo que estar en diferentes lugares, así que este es un nuevo lugar que a lo mejor quiero que... Ahorita les voy a decir dónde estoy. Bueno, quiero saludar a quienes estén conectando en este día. Y bueno, voy a lo mejor estar acá para que de una vez me vean. Bueno, quiero saludar a mi comadre Indalia González. Saludos hasta Atlanta, Marta Elena López. Buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Quetzalí, Patricio, saludos. Manuel Anelli. Socorro Martínez de la O, saludos para ti. Manuela Nelly Pérez, Victoria Castañeda, buenas tardes, gusto en saludarte. Marta Elena López, buenas noches. Nelly, gracias por estar esperando. Cielo Azul, buenas noches, saludos desde Chula Vista a ustedes, a la familia Piñón. Valores Radio, buenas tardes, buenas noches, y una vez más para Socorro Martínez de la O. Déjenme apagar el aire, porque si no va a estar haciendo ruido. Bueno, mis hermanos, quiero que a lo mejor comencemos. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, el padre Vic, que una vez más les traigo las vitaminas para el alma. Estoy transmitiendo desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Nieves en Belleville, Illinois, en la parte norte, pues norte del país, el sur de Illinois, colindando con St. Louis, Missouri. Nomás nos divide el gran río Mississippi. Y bueno, estoy acá en este espacio, en este lugar. Espero que a lo mejor la conexión sea buena. Por mi trabajo, por las vocaciones, tengo que estar en un lado y en otro, ¿verdad? Quería hacer el día de ayer las vitaminas el jueves, pero llegué tarde y bueno, mejor el viernes. ¿Y qué mejor que el viernes? Fíjense que de hecho estaba pensando que es el primer viernes del mes. Algunas personas tienen la devoción del primer viernes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Así que pues es una muy buena oportunidad también para poder orar juntos, para poder meditar la palabra de Dios. Vamos a meditar la palabra de este domingo que viene. Una hermosa, hermosas lecturas que nos van a hablar sobre todo de escuchar y proclamar la palabra. Escuchar y proclamar la palabra. Así que, bueno, vamos a lo mejor a meditar eso, ¿eh? Pero quisiera saludar a quienes estén a lo mejor también celebrando algún cumpleaños, algún aniversario durante esta semana que pasó, esta semana que viene, que el Señor les bendiga, les conceda perseverancia en la fe, perseverancia en el amor y perseverancia también en la esperanza, ¿verdad? Que también necesitamos, especialmente en este tiempo, que no estamos viviendo los mejores tiempos. Con lo de la pandemia, con la situación del lo que se dio en el noreste del país, con el huracán o también en el Golfo, en Luisiana,
Espero si alguien a lo mejor está por ahí, y a lo mejor está pasando un mal momento, pues bueno, pues pedir por ellos. Encomendamos también por todas las personas que están pasando un momento difícil con lo de la pandemia. Algunas personas me han mandado sus mensajes pidiéndome oraciones por algún familiar, por algún conocido. Así que vamos a ponerlos en oración, especialmente en estas vitaminas para el alma. Que el Señor les dé esta fuerza, esta fortaleza y les dé la salud, especialmente a quienes estén enfermos, ¿no? Quiero a lo mejor seguir saludando a Tere Huerta. Buenas noches, María Morales. Buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Hasta San Fernando, California. Y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestras vitaminas y lo hacemos pues confiando en Dios y poniéndonos en la presencia de nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos esta oración, que es la oración propia de la oración colecta de la misa del domingo, de este 23º domingo del tiempo ordinario. Dice la lectura, dice la oración: Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a empezar a meditar la palabra de Dios para este 23º domingo del tiempo ordinario. Yo digo que el tiempo ordinario es la escuela de los discípulos. Necesitamos ser educados como discípulos. A veces pensamos y creemos, y ciertamente el bautismo nos hace discípulos de Jesús, pero no tiene que ser solamente de nombre el título de discípulo. El discípulo es un estudiante, es alguien que está aprendiendo. Y aprender a vivir la vida siempre es algo muy bueno. Yo creo que a veces pareciera que vivimos la vida solamente por vivir. Y a veces nos olvidamos vivirla. Nos olvidamos que la vida pues tiene un objetivo, hay un propósito en medio de nuestra vida. Por algo estamos aquí. No somos causa de un accidente, de un error. Es parte del plan de Dios, aun aunque hayamos nacido discapacitados, imposibilitados en algunas cosas. Es parte del plan de Dios. Y llegar a darnos cuenta de eso, pues ya es una gran ventaja. Así que como discípulos necesitamos aprender cómo ser verdaderos discípulos. Y Jesús nos invita a vivir en este discipulado. Y vamos a escuchar la primera lectura que va a ser del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías capítulo 35, versículos del 4 al 7a. Dice el libro de Isaías: Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta parte del libro del profeta Isaías, estamos hablando que es del capítulo 35. Forma parte de algo que se le llama como el Apocalipsis de Isaías. Ciertamente no es el Isaías del siglo 8 antes de Cristo. El primer Isaías no es él. Estamos hablando del Deutero Isaías, que significa el segundo Isaías, o el Deutero significa después.
después de Isaías. Entonces estamos hablando del segundo porque también va a haber un tercer Isaías. Es interesante porque nos habla de este apocalipsis, de algo que va a suceder. ¿Y qué mejor que un profeta nos hable de un juicio, pero también nos hable de la salvación, la restauración? Ya que sabemos que en el juicio no es que Dios va a destruir. A veces pensamos en el juicio final como que Dios viene y va a destruirlo todo. No, Dios viene especialmente a restaurar. Nunca va a ser una destrucción definitiva el juicio, sino que Él viene a restaurar a las personas, a los pueblos. Y qué hermoso dice, empieza esta lectura, ¿verdad? Diciendo, digan a los de corazón apocado. ¿Cuántos no vivimos con un corazón apocado, con un corazón perdido, un corazón triste? Dice, digan a los de corazón triste, ánimo. No teman. Ojalá y a lo mejor y puedas tú decírtelo a ti mismo, decírselo a quien está a un lado. Ánimo. No temas. O a lo mejor y sería bueno mandar un mensaje a alguien y decirle eso. Isaías 35, versículo 4. Ánimo. No temas. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Ánimo para el de corazón triste, a los de corazón apocado. Ya viene su Señor a salvarlos. Y dice, nos habla de este apocalipsis, dice, se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos abrirán, saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Es toda una manifestación donde la enfermedad, donde la limitación, la discapacidad va a ser vencida. Especialmente yo creo que pensar en nuestros hermanos discapacitados, a las personas que han perdido a lo mejor ciertas capacidades durante la vida o que nacieron ya con esas limitaciones. A veces me pongo a pensar, ¿verdad? Digo, yo veo, yo escucho, yo hablo. Yo tengo manos, tengo pies. Y a veces digo, aunque tenemos todo, nos sentimos aún tristes. Pero imagínense las personas que a veces viven discapacitados, que nacieron sin ver, nacieron sin hablar, nacieron sin escuchar, no tienen manos, no tienen pies, y salen adelante. Y por eso es como que aún aunque tengas discapacidades, dice el profeta, vendrá la salvación, ya no existirá ninguna discapacidad, nada te va a incapacitar para que estés triste, no, no temas, ten ánimo. Y qué hermoso es escuchar, dice, porque brotarán aguas en el desierto, correrán torrentes en la estepa, el páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Todo se transformará. La venida, la salvación de Dios no viene a destruir, viene a restaurar, a reconstruir. Y por eso qué hermoso es no perder la esperanza. Y yo sé que a lo mejor para mí se me hace fácil porque estoy bien, estoy joven, estoy sano. Pero mis hermanos, va a llegar un momento en el cual también yo voy a vivir un momento difícil. O una discapacidad o un accidente, una situación, como todos estamos expuestos a eso. Y ahí es donde no debemos de perder la esperanza de saber que hay una salvación que viene. Y hay un Dios que va a actuar a lo mejor hasta en estos momentos, en nuestra vida, aún en medio de la situación que vivimos. Quiero que pasemos al Salmo 145, que es el Salmo de ese domingo. Dice el estribillo, alaba alma mía al Señor. Qué hermosa palabra, frase para nosotros. Dice, el Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporcionará pan para los hambrientos y libera al cautivo.
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaba, alma mía, al Señor. Es un hermoso salmo, el 145 nos recuerda que el Señor es siempre fiel a su palabra. Él es quien hace justicia. Él es el que proporciona el pan. Él es el que libera. No olvidemos eso, de que Dios va a ser fiel. Él es el que abre los ojos a los ciegos, alivia al agobiado, ama al hombre justo, toma al extranjero en su cuidado. El Señor es el que va a tener esta delicadeza, especialmente con los más limitados. A la viuda del huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, por los siglos. Y nos recuerda, me recuerda a mí la lectura, la segunda lectura del domingo pasado, que decía el apóstol Santiago, la religión verdadera es la que socorre al huérfano y a la viuda. La verdadera religión en eso se va a centrar, ¿verdad? Si buscamos la religión verdadera, necesitamos nosotros ponernos a trabajar y a servir a los demás, hacer la caridad. Vamos a escuchar ahora otra vez al apóstol Santiago. El domingo pasado lo escuchamos, otra vez vuelve a escuchar y Santiago viene con este pragmatismo en la religión, con una enseñanza que no se queda en el aire, no se queda en lo bonito y decir, bueno, Dios nos ama y qué bueno y ahí queda. No, habla de cosas concretas, cosas prácticas de nuestra religión. Hace 8 días nos decía eso, ¿verdad? La religión pura es la que cuida al huérfano y a la viuda. La que hace algo por los demás, no la que se queda en la iglesia, no la que se queda solamente rezando, no la que solamente se queda en los ritos o en lo externo. Una que va, se encarna. Una religión que tiene carne, que tiene hueso, que tiene fuerza. Ahora vamos a escuchar a Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice Santiago, hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entra al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y se fijan ustedes y fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre, tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa lectura, y les digo, a lo mejor nos habla de este pragmatismo, especialmente en la religión pura. Vamos a seguir hablando a lo mejor de la religión pura. La polémica, existe una polémica y va a existir, yo creo que esta polémica, esta situación es tan vieja como la vida misma. La división de clases. La división que a veces se presta y se da para atender a los ricos y despreciar a los pobres.
A veces vemos que buscamos a veces a padrinos que a lo mejor pues tengan algo que dar, ¿verdad? No buscamos a alguien que no nos va a dar nada. O hacemos una fiesta, invitamos a los amigos que saben que vamos a traer un regalo. Si no, no los invitamos. Esta división de clases que se da en la misma iglesia, que se dio en la iglesia primitiva, aquí Santiago nos habla de lo que sucedía en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles prácticamente, donde las primeras iglesias, cómo se veían con esta situación de la división de donde a los ricos se les daba los lugares buenos y a los pobres decía, bueno, párate, párate allá, no, ni tan siquiera siéntate, párate allá o siéntate a mis pies, como si fueras un perrito, ¿verdad? Alguien que no vale. Y yo creo que ahí es donde la comunidad cristiana que somos tiene que mostrar su identidad más absoluta. Si el mundo lo hace así, si el mundo distingue y separa entre los ricos y los pobres, la iglesia cristiana tiene que hacer la diferencia. Y nosotros estamos llamados a hacer esa diferencia, a no dejarnos llevar por los criterios del mundo. No porque el mundo alabe a los ricos y a veces los pone en la primera plana, aparece en los lugares más exclusivos y si van a algún lugar, pues lógicamente los tratan pues súper bien, ¿verdad? A los pobres quedan despreciados. La fe debe mostrarse en práctica, ¿eh? Prácticamente, ¿eh? Y Santiago va a decir, ¿verdad? Él va a decir, la fe sin obras es una fe muerta. No lo dice aquí, ¿verdad? Pero lo dice en parte de esta carta de Santiago. Dice, porque lo contrario, si la fe no se hace práctica, entonces va a quedar solamente en una ideología y es eso lo que en el nombre del Señor no se puede justificar. Si queda solamente una ideología, yo creo que no va a tener ningún sentido y Dios no se puede justificar así. Porque los pobres en una asamblea cristiana tienen la misma dignidad que cualquier otra persona. Los pobres en la asamblea cristiana deben tener la misma dignidad. No podemos hacer diferencias en eso. Es interesante, yo creo que escuchar a Santiago hablar de esto y dice, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Dios, y sabemos que Jesús no era un hombre rico, sabemos que la Virgen María no era una mujer rica, sabemos que San José no era un hombre rico, sabemos muchos de los santos, estoy pensando en San Juan Diego, el indígena, el indio, como decían antes, ¿va? Que él decía, es que yo soy la cola, yo no valgo nada. Pues bueno, dice la Virgen, yo a ti te he elegido. Así que Dios va a elegir a los pobres para llenarlos de la fe. Quiero que pasemos al Evangelio, al plato fuerte, ¿eh? Si en la primera lectura, el Salmo, en la segunda lectura fueron fuertes, el Evangelio nos va a hablar de una realidad mucho más profunda. Es del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37. Dice, vamos a escuchar la palabra de Dios con mucho respeto. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Llevaban entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos.
Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un hermoso evangelio, sin duda. Primero nos habla de una ubicación, nos habla de un sentido geográfico en el evangelio del día de hoy. Y nos dice que nos habla que salió de Tiro, entró por Sidón y atravesó el mar de Galilea a la región de Decápolis. Decápolis, Deca, significa 10, polis, significa ciudad. Son la región de las 10 ciudades. Estamos hablando que Jesús ha salido del territorio judío, está entrando al territorio pagano. No sé si a lo mejor estén familiarizados con estos términos, ¿va? El sentido pagano, cuando decimos pagano, de hecho todavía seguimos utilizando el sentido pagano. Para todos los que no creen en Cristo, los que no son católicos o cristianos, decimos paganos. Podríamos decir, ¿verdad?, que a lo mejor los que son de las religiones orientales, prácticamente las religiones asiáticas, son como los paganos, o las religiones primitivas, decimos paganos. Bueno, pues en este contexto, los que no eran judíos eran paganos. Entonces Jesús sale del territorio judío, del pueblo elegido por Dios, para ir a las tierras de los paganos. La Decápolis se caracteriza especialmente por esta influencia extranjera y pagana que ha dominado toda esa región. Es interesante porque pues Jesús está rompiendo fronteras. No se queda solamente ahí en este contexto geográfico de decir, bueno, esta es la área del pueblo elegido y aquí me quedo. Él rompe fronteras para llevar el evangelio a los paganos, a los que no han escuchado el evangelio de él, ¿verdad? El evangelio de Dios. Y vemos a la vez sabemos que mucho de los evangelios puede tener una carga simbólica, no solamente a veces una carga histórica, porque algunos biblistas, algunos exégetas van a veces a cuestionar si realmente los personajes que aparecen en el evangelio son personas reales o es solamente el evangelista quien lo está poniendo de manera figurativa para hablarnos de una realidad mucho más profunda. No quiero meterme en esos aspectos, ¿verdad? Respetando a lo mejor a nuestros hermanos teólogos, que pues son los que han estudiado más a profundidad el contexto histórico, social, cultural, político, religioso de las Sagradas Escrituras. Pero lo que sí, a lo mejor hablando de este personaje, del sordomudo, nos habla de un símbolo que va a llegar hasta los extremos más inauditos. Yo no sé si a lo mejor, y estaba escuchando de hecho recientemente el comentario del obispo Roberto Barron, que hablaba sobre este evangelio de este domingo. Y él decía, y creo que es muy profundo, el decir que nuestra sociedad, a veces la sociedad que se ha alejado de Dios, se vuelve sordomuda. Sabemos que una persona por estar sorda va a estar muda por naturaleza. Aquí nos habla que estar tartamudo. Puede ser que a lo mejor no es que estaba sordo y estaba mudo al mismo tiempo.
Y dice el Evangelio, ¿verdad?, que Jesús llega a ese lugar y le presentan, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Lo que hace Jesús, lo aparta de la gente, dice, lo aparta de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Es todo un sentido gráfico en el cual se presenta. Lo importante que nosotros como discípulos, si queremos ayudar a alguien a encontrar a Jesús, si queremos que se le abran los oídos y se le abra la lengua, y estoy hablando en sentido figurativo, que se le abra los oídos al Evangelio y que pueda proclamar el Evangelio, a veces es necesario apartarlo de la realidad que vive. Hay personas que a veces luchan por dejar adicciones. Y es difícil porque viven en el mismo ambiente. Hay personas que a veces viven en pecado y es difícil porque viven en las mismas realidades, viven con las mismas personas. A veces personas que cometen, por ejemplo, adulterio, pero siguen viendo a la mujer o al hombre con el que están cometiendo adulterio. Entonces, es necesario alejarse, apartarse, para poder oír y para poder proclamar, para que se abra nuestra vida a otra realidad. Y dice que esta manera simbólica en que Jesús le mete los dedos en el oído, no sé qué tan bueno sea eso, qué saludable, pero mete los dedos en el oído y dice, le tocó la lengua con saliva. Así que Jesús pone un poco de saliva en sus dedos y le toca la lengua con su saliva. Dice, y mirando al cielo, Jesús ora. Este sentido del poder tener este contacto con nuestros hermanos, especialmente cuando queremos nosotros como discípulos acercar a otros a Jesús, o cuando nos queremos nosotros, perdón, acercar más a Jesús. Necesitamos alejarnos de situaciones. Necesitamos dejar que Dios nos toque profundamente nuestros oídos. Que Dios utilice su misma saliva para abrir nuestra lengua. Necesitamos orar por los demás. Necesitamos dejar que la acción de Dios venga a nosotros. Y dice que Jesús dice esta palabra efetá, que quiere decir ábrete. Dios en Jesús es el Dios que tiene la palabra y la palabra se vuelve en acción. Esta palabra no es solamente como el truco mágico de que a lo mejor un mago, un dramaturgo como Jesús va a utilizar solamente para como una clave mágica, como la palabra mágica. Significa esta acción del Dios poderoso y verdadero que va a abrir, va a decir y se va a hacer. Por lo tanto, ábrete y se abre, dice, en ese momento se abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Mis hermanos, yo creo que si a veces el mundo de hoy, a veces muchas cosas del mundo de hoy, no estoy hablando de una manera solamente negativa del mundo, pero sí hay una realidad muy negativa del mundo. Digo, no quiero tampoco pensar que, no quiero que a lo mejor me interpreten como que yo estoy odiando el mundo, rechazando el mundo, pero sí hay realidades en el mundo, ahí es donde quiero llegar, ¿va? Si hay realidades en el mundo que a veces nos ensordecen. Hay muchos ruidos en el mundo. Hay muchas situaciones que nos aturden. Si escuchamos la música, la letra de la música, si vemos la manera en la a veces cómo se baila, cómo se muestra en las redes sociales, en la tele, cómo nos vamos ensordeciendo. Vamos cerrando nuestros oídos al Evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto, nuestro mundo
paganizados, podríamos decir, nos vuelve sordos y mudos. Y porque no podemos nosotros proclamar si no hemos escuchado el Evangelio. No pueden nuestros hermanos no pueden proclamar a Jesús si no escuchan a Jesús. Y por eso este llamado del Evangelio del día de hoy, a dejarnos tocar por Jesús, a dejar que su palabra tenga esta fuerza, que nos abra nuestros oídos, que nos aparte de cosas del mundo que nos hacen daño. Necesitamos de esta fuerza de Jesús que venga y que diga, ábrete, efetá. A veces yo creo que la manera en la cual a veces nos presentan las ideologías en el mundo nos están ensordeciendo. Basta con mirar a veces hasta los libros que leemos, las revistas que se leen, las redes sociales, los videos que se ven, las películas, las novelas, para ver cómo van ensordeciendo a la buena nueva de Jesús. El Evangelio ya no es verdad, porque nos hemos ensordecido por tantas cosas, y a veces se muestran a veces hasta como verdades, cuando son mentiras. Y yo creo que a veces podemos, y pienso, digo, y nos vamos de un extremo a otro, ¿va? Pienso aún personas que se creen con otras cosas, pero no se creen de Jesús. Y ahí es donde yo creo que, digo, tampoco es de que vamos a, y les digo, yo no estoy tampoco cerrando la puerta, decir, ya no vean nada, ya no hagan nada. Sí, pero no nos dejemos ensordecer por eso. Y busquemos la verdad, porque ahora con tantas conspiraciones, que de la vacuna y que no sé qué tanto, y que aquello y que fue y que vino y que no sé qué más, a veces hasta eso se ha cerrado a pensar de decir de que una realidad de la vida, no sé, digo, no quiero a lo mejor tirar piedras a nadie, pero a veces yo creo que nos, ya no solamente nos ensordecemos, a veces nos cegamos. Y estoy hablando, digo, tenemos que evaluar todo. Y a veces, ciertamente, tenemos que pensar a ver qué es lo que a lo mejor puede ser cierto, qué es lo que no puede ser cierto. Bueno, yo creo que dice el Evangelio, dice, él les mandó que no le dijera a nadie, pero cuanto más lo mandaba, ellos con más insistencia proclamaban. Y es que cuando ya el Evangelio te atrapa, es bueno proclamarlo. Cuando el Evangelio te abraza, es bueno no callarnos. El Evangelio, lógicamente, es como una respuesta. Y aunque Jesús pareciera como que quiere impedir, pero el mismo Evangelio quiere ser proclamado. Y dice, y todos estaban asombrados y decían, qué bien hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y nos habla, esta es la conexión con la primera lectura del Apocalipsis de Isaías, si pudiéramos decir. Este es el signo de la salvación de Dios que ha llegado, el Dios que ha llegado, porque los sordos oyen y los mudos hablan. Quiere decir que en Jesús se cumple la profecía de Isaías. En Jesús se hace cierto este Dios que ya está aquí para salvarnos. Este Dios que viene ya a liberarnos. Quiero que dejemos un momento de silencio y pensemos, ¿qué necesitas de Dios? Quiero que cierres tus ojos, quiero que pienses, a veces las cosas que te han ensordecido. Piensa en personas que están sordas, y no estoy hablando sordas físicamente, sino sordas en su espíritu, en su humanidad. Puede ser algún familiar, puede ser algún conocido que ya pareciera que se perdió, quedó ensordecido, se dejó ensordecer, o te dejaste ensordecer por tantas cosas. Y a veces también esa
esta sordez que estás viviendo, esta sordera que estás viviendo, pues también te limita a proclamar el Evangelio. El Evangelio tiene que proclamarse mirando a todos por igual. El Evangelio tiene que proclamarse aceptando a todos, amando a todos. El Evangelio tiene que manifestarse también en vivir en la verdad. Así que vamos a pedir y ofrecer por todos, todas nuestras sorderas, todas nuestras limitaciones para hablar, para proclamar. Vamos a pedir por aquellos que están ensordecidos, para que la acción salvadora de Jesús, de nosotros como discípulos, pueda ayudarles a salir de esas sorderas. Pedimos especialmente por las familias que han quedado sordas y están buscando una separación, una división, por las familias que pues han quedado sordas y por lo tanto ha habido fracturas en ellas. Pedimos por nuestra sociedad, por nuestra iglesia, que también a veces ha perdido esta capacidad y ha quedado sordos, hemos quedado sordos. A veces hasta escuchar a nuestro pastor, al Papa, a los obispos, porque sentimos que solamente nosotros tenemos la verdad o nos creemos por algunas otras personas que parece que nos dicen la verdad. Y en la iglesia yo pienso que también a veces nosotros como ministros de la iglesia a veces nos volvemos sordos, ya no dejamos que Dios realmente actúe en nuestras vidas. Pedimos por todas esas necesidades, por todas las que están en sus corazones, que Dios bien conoce, especialmente a quienes me han pedido oraciones. Pido de manera especial por ustedes. Pido por más vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, especialmente con los oblatos en este ministerio que Dios me está pidiendo. Y les pido sus oraciones también para que pues sean jóvenes con oídos abiertos y lengua abierta y un corazón abierto para Jesús. Todo esto lo ponemos en las manos maternales de María por intercesión de San José y decimos, implorando al Padre como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hacemos la oración. Oremos. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones de tu majestad, los dones que siempre manifiestas en nosotros, que de tal manera nos ayuden a participar plenamente contigo en todo lo que vivimos y hacemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero darles una para cerrar esta vitamina. Quiero compartir con ustedes una oración del padre Ignacio Larrañaga, un padre que tengo mucho cariño, que en paz descanse, que goce del reino de Dios. Él es el fundador de talleres de oración y vida. Y él tiene esta hermosa oración que se llama la oración de la fe. Quiero que la escuche porque yo creo que la fe es la que nos va iluminar, la que nos va a abrir los ojos. La fe es como la luz que va a iluminar y va a encender, la que nos va a hacer pues que no perdamos la vista. A lo mejor la luz también va a ser la que nos va a abrir los oídos, la que nos va a abrir la lengua, que podamos nosotros crecer en esta fe. Escuchemos, quiero que escuchen esta oración de la fe del padre Ignacio Larrañaga. Dice: creo aunque todo se oculte a mi fe. Creo aunque todos me griten que no, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en mi Dios que no cambia, en mi Dios que es amor.
Creo aunque todo parezca morir. Creo aunque yo no quisiera vivir, porque he fundado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Creo aunque todo subleve mi ser. Creo aunque sienta muy solo el dolor, porque un cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo aunque veo a los hombres matar. Creo aunque veo a los niños llorar, porque aprendí con certeza que Él sabe, que Él sale al encuentro en las horas más duras con su amor y su luz. Creo, pero aumenta mi fe. Es una hermosa oración, sin duda que este padre me fascina porque pues es todo un poeta, ¿eh? También. Dice, creo aunque todo te oculte, aunque todo te oculte a mi fe. Esta manera de aunque todo se oculte a la fe, ¿verdad? Seguir creyendo. Dice, creo aunque todos me gritan que no, aunque las otras personas digan, ¿para qué crees en este Dios que tú dices que es inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es amor? Creo aunque ellos me digan que no. Dice, creo aunque todo parezca morir. Y yo creo que la pandemia y a veces las situaciones que vivimos y a veces sentimos que nos derrumbamos, aunque todo parezca morir, sigo creyendo. Creo aunque yo no quisiera vivir. Dice, porque he fundado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Dice, creo aunque todo subleve mi ser. Dice, creo aunque sienta muy solo el dolor. A veces yo creo que cuando nos llega el dolor, el sufrimiento, y pareciera que estamos solos en este dolor y en ese sufrimiento, no perdamos la fe. Dice, creo aunque sienta muy solo el dolor. Dice, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda. Se mantiene la fe. Dice, creo aunque veo a los hombres matar. Yo creo que ahí es donde se prueba nuestra fe, porque si hay un Dios todopoderoso, yo creo que es lo que a veces se cuestiona, si hay un Dios todopoderoso, ¿por qué hay tanta matanza? Dice, creo aunque veo a los niños llorar, aún en viendo a niños que sufren, aún seguir creyendo porque Dios nos ha puesto a lo mejor ahí para poder ayudar. Dice, porque aprendí con certeza que Él con mayúscula hablando de Dios, que Dios sale al encuentro en las horas más duras con su amor y su luz. Y dice, creo, pero aumenta mi fe. Pidamos al Señor que nos aumente esa fe de poder nosotros también crecer y vivir de acuerdo a su amor y a su voluntad. Creo, Señor, creo, aunque todo se oculta mi fe, creo, aunque me digan que no, creo, aunque vea a los hombres matar, aunque vea a los niños llorar, aunque vea tanto dolor, aunque viva un gran dolor, Señor, que siga creyendo, Señor, que siga escuchando tu voz, que no me haga sordo, sino que pueda vivir solamente para ti. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues un placer saludarlos a todos. Sigan orando por mí, sigan orando por vocaciones. La próxima semana voy para San Diego, voy para Tijuana, específicamente, voy para Tijuana para la bienvenida a los nuevos prenovicios que tenemos en Tijuana. Tenemos un evento el día del 8 al 10 de octubre, un Come and See, un Ven y Verás, es un retiro para que conozcan de nosotros. Si conocen a alguien que quiera unirse, por favor, avísenme.
para que yo pueda comunicarme con ellos o vean la información. Tenemos la página de OMI USA Vocation, no me acuerdo cómo va, pero si alguien, a lo mejor tenemos esta página, pero si no, yo comparto en en mis páginas, en la página de vocaciones de la provincia. Así que bueno, ahí seguimos en comunicación. Quiero a lo mejor saludar a quienes no pude saludar al principio o que se conectaron más tarde. Clarita Rivera en Houston, Armida Sánchez, ¿quién más? Leti Robledo, Mari Muñoz hasta Tijuana, mi sobrina Lixuli Carolina, María Malagón, Virginia Arévalos en San Fernando, Rosy Ortiz, Rocío Ramírez, María Ruelas, saludos desde hasta Cancún, que la estén pasando bonito, feliz cumpleaños a Andrea, María Villa, Elizabeth Velasco Liz, Lupita Ortega, saludos hasta Tijuana, Amparo y Samuel Ramos, María Rodríguez hasta Houston, Elizabeth Velasco Liz, gracias a Socorro Martínez Coco, mi amiga Sandra Elena, Yolanda Aguilera, Virginia, Sandra y Indalia, Marta Cecilia hasta Guadalajara, Nelly, Miguel, saludos a todos, bendiciones. Bueno, que tengan una feliz noche. Dios les bendiga y feliz día del Señor este domingo. Hasta luego.